El miedo. Yo lo hago, es el trabajo que hago yo. Que Dios hace, el trabajo de mí no. Entonces, son cosas que se pueden, que las puedo decirle con toda sinceridad y, con, y pelearla de que es verdad, porque yo lo hago, yo lo hago siempre. En, hay un pasaje que es bueno que estudiamos y analicemos estas cosas ahí, que es el demonio gadareno. Demonio gadareno. Ahí está, dice. Ustedes saben, ¿ustedes conocen ese pasaje? Y se arribaron a la tierra de los gadarenos, que están a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hace mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasean en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver a lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. A veces sucede así, lo echan, nos echan. No, a mí todavía no me han echado, pero puede pasar. A todos no les gusta eso. Pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es un pasaje muy conocido por nosotros. El pasaje del Monte Bueno Gadareno. Pero ahí nos dan base de lo que estamos haciendo con relación a los espíritus. Una de las cosas que ustedes pueden ver ahí es de que él vino a su encuentro de Jesús. Él reconoció a Jesucristo. Recuerden que incluso en ese pasaje se levantó, llegaron, ellos pasaron a esa parte, digamos ahí, esa parte, pero pasaron el lago, y el lago sobre se levantó, ¿recuerdan? Hubo oposición, y eso lo calmó. No lo dice la palabra de Dios, pero es posible, porque a veces él, porque Jesús únicamente fue nada más a ese evento, a liberar a ese hombre. El enemigo, por eso, incluso el enemigo, seguro la potestad, porque hay demonios, el principado, sabía, seguro que sabía. Y iba a hacer muchas cosas para evitar las liberaciones. Es posible. No lo digo, no estoy sacando conjeturas, pero es posible. Porque en la vida diaria, cuando vamos a hacer liberación, a veces el enemigo se levanta. Eso sí es real. Este demonio, cuando llegó, esta persona se postró a Jesucristo, lo reconoció enseguida. Cuando dice reconoce a Jesucristo, no quiere decir que es porque Jesucristo, ellos conocían a Jesucristo porque Jesús tenía, por ejemplo, tenía el pelo largo, la cara así. No, no, no. Ellos ven la parte espiritual, ellos ven la parte física y la parte espiritual. Ellos saben quién tiene el Espíritu Santo, ellos saben quién está realmente dentro de la persona.
Eso es claro que tengan en cuenta como liberación. Recuerden cuando Jesús, no que Jesús, recuerden que hasta cuando Jesús también se le apareció después de su resurrección salió, muchos no, los discípulos no sabían que era Jesús. Recuerden la barca, ¿no? Cuando estaban pescando, que Jesús aquí, no sabían. Y cuando vieron los dos que iban caminando y Jesús iba en el medio, no sabían ya, recuerden que. Bien, entonces, la parte espiritual, la unción, el Espíritu Santo de Dios, los demonios saben quién viene. ¿Quién sabe quién es cristiano? ¿Quién sabe quién está con Dios? ¿Quién no está con Dios? Este hombre, este demonio, se postró a Jesucristo. Es importante que nosotros sepamos eso, de que nosotros no es por nosotros, es el poder de Dios lo que está en nosotros. Y descansemos en Él. No lo usemos como para orgullo. No, ¿ok? Tranquilo. Aquí varios se me acercaron a mí, hicieron unas consultas aquí. Y le dije yo, tranquilo, todo está bien. ¿Entiendes? Tranquilo. Porque Dios lo maneja. Entonces, aquí este demonio se encontró. Antes de venir a él, aquí o aquí en el pasaje, describen el fuerte, lo fuerte que es este demonio. Y donde habitaba. ¿Qué dice ahí? Que él habitaba, dice, mira. Le decimos que un tiempo endemoniado y no vestía ropa, desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, andaba en los cementerios. ¿Cómo tenía ese pobre hombre? Tenía tanta ropa, vivía ahí. Y describe, también se describe. Que le ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y se iba para los desiertos, para el asunto. Y es impedido por el demonio a los desiertos. O sea, estamos hablando de que ese demonio tiene fuerza. Una característica de los demonios es que tienen fuerza, son poderosos. ¿Okay? Lo ataban con cadenas y la reventaba. El demonio. Tienen poder. Pero esto no es de poder. Esto no es de fuerza. Digo. Nadie podía apuntar con este demonio. El versículo dice que no. Lo ataban y la reventaba. La destruía. Tiene poder. Pueden otra cosa que pueden volver a la persona como loco. Los demonios que enferman a la gente y los ponen como loco. Hay muchos locos que andan por ahí. Dicen que locos, pero son demonios que están. Demonios vivientes. Esta persona estaba así. ¿Okay? Así que mucho ojo cuando nosotros criticamos a un loco o lo que sea, pero hay que leer. Incluso yo sé que ustedes no lo hacen. Pero podría pasar. O si lo hicimos en el pasado, hay que pedir perdón a Dios por eso. Porque son demonios que están ahí. Sabemos que ahora hay que bendecir. Sí. Y es peligroso. En este caso, en donde la persona, el demonio, dice que entró porque se burló de la persona que era como loca. Entonces, dedicado. Entonces, Dios quiere sacar a ustedes de aquí. Otra característica que se ve aquí, que el demonio vivía dentro del ser humano. A veces buscaban los demonios en el aire. De hecho, también están dando vueltas, ¿me entiendes? Pero dentro de la persona habitan. Porque mientras no están en las personas, están sufriendo, dice la palabra de Dios. Entonces, habitan las personas. Entonces son fuertes más que el ser humano. Ven. Ellos miran, reconocieron a Jesucristo, que ahí que estaba era el autóctono, a Jesús de Nazaret. También corren, porque él corrió, hasta que se mueven. No, todavía, ¿cómo? ¿O aquí o qué? Gracias, bien, gracias. ¿Aquí?
Gracias, señor. ¿Qué es? Complicado. ¿Cómo está? Entonces, ellos ven, se arrodillan, corren, conocen la autoridad. Ya. Porque él, al otro, bueno, a la otra persona no lo obedecía, al otro que estaban, lo mataron esas cosas. ¿No? Ellos conocen la autoridad. Saben quién tiene autoridad. Y si la persona está en autoridad, ellos se someten. Se sometieron a Jesucristo. Se encontró, dado que compramos un Dios majestuoso con Jesús. Pero ellos se soportan. Ellos hablan. La gente dice que no, que los demonios no. Ellos hablan. Hablan. Otra vez, saben para dónde van. Ellos saben para dónde van. Y dicen, no nos envían al abismo. Ellos saben cuál es el punto donde van. Yo he encontrado demonios donde dicen, vámonos, nos echaron ya, vámonos para la mazmorra, vamos para los calderas. Dicen, literalmente dijeron los demonios, vamos para las calderas, vámonos, echaron ya, vámonos, vámonos. Ellos saben por dónde van. Sin decir yo nada, vámonos, nos echaron ya, no es quien está aquí, no es quien está aquí. No es que Roger, que saben quién está ahí. Sí, eso pasó. Lo tengo también en los videos en YouTube, tan cantidad de videos, todos están ahí y los saco a la luz pública. Entonces, tienen nombre. Jesús les preguntó. Esa enseñanza, Jesús nos dio una enseñanza con ese endemoniado. Jesús sabía el nombre, Jesús sabe todo. Pero no para su iglesia. Nombre. El Dios, somos legión. Hay un líder. Siempre hay un líder. Eso más adelante yo lo voy a explicar a ustedes. Tienen siempre un líder. Legión, somos muchos. Y por ahí una persona que manda todo. Somos organizados. ¿Qué? Entonces, clave eso. Cuando meten un demonio ustedes, recuerden, un demonio. No hay un solo demonio ahí, tienen que buscar al otro que están ahí. ¿Y cuál es el jefe del demonio? ¿Y si es el demonio jefe? Esa pregunta, incluso a ustedes se la voy a la tarde, a la tarde hay más cosas que la voy a dar. Ok, son varios, casi nunca hay. Piensan. Ellos piensan. Negocian. Poderoso. ¿Cómo negocian, Jesús? Negociaron. ¿Te acuerdas que Jesús les dijo? Déjanos. 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 Jesús les dijo. No los había ahí un gato de muchos cerdos que pasean en el monte, ellos vieron, ya lo van a echar, dijo, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. O sea, ellos negociaron con Jesucristo. ¡Ey! Envíanos allá, no da permiso para ir allá, Bueno, una pregunta, ya que se fueron a los cerdos, ¿qué pasó después con ellos? Cuando un demonio está en una persona, o un cerdo, lo que sea, y el cerdo se muere, lo que sea, ellos quedan ahí. Ellos quedan y buscan otro pueblo. Ellos se quedaron en la región. Claro, ellos no se buscan en la región. Entonces, ellos negocian. Negociaron ellos. Ellos son espíritus. La única diferencia, escuchen, la única diferencia que tienen ustedes o nosotros con un demonio es que nosotros tenemos cuerpo y ellos tienen cuerpo. No tienen cuerpo legal. Piensan, negocian. Todo. Ya no es allá. Y dicen, no, es allá. ¿Ok? Oiga, una pregunta, disculpe. ¿Se pueden materializar? No, ellos, hermano, el mundo espiritual es tan... incompleto. Sí, hay gente sí que... hermano, después muchas cosas. Si vas a los videos míos, hay muchas cosas ahí. Tremendo, dices, ¿cómo va a ser? ¿Ustedes negocian? No los tienen.
los videos. Sí, ahí. En DVD no tengo, lo tengo toda una página de internet, pero la puedo dejar ahí. Intenté. Por otro seminario voy a bajar, voy a tenerlo en USB. Y le voy a entregar a cada persona un USB en la cantidad de. Pero la gente como ya tiene internet, todo está en internet, todo. Pero también pues, posiblemente. Gracias, voy a tenerlo. Otra cosa que respetan. Saben que ellos respetan a la autoridad. Ellos respetaron a Jesucristo. A pesar de que tienen fuerza y la cantidad de demonios, legión, 6.000, porque dice que una batallón 50 es bastante. Jesús no usó fuerza, él toca ni con una piedra ni con nada. Nada. La autoridad lo obedece. Déjanos que usted. O sea, danos permiso, danos permiso. Hermano, ¿les interesa saber de la Biblia o no? ¿Cómo? ¿Les interesa saber de la Biblia? La conocen. La conocen, ¿no? Es que ellos entran, la mayoría entran por pecado. Ellos saben, y si la gente entra, esto es clave. Si ellos te entran por pecado, cuando tú pecas, es porque saben que estás pecando. Y para saber que están pecando, ellos saben lo bueno y lo malo, saben la palabra de Dios. Entonces, ¿saben? Entran. ¿Por qué? Por el pecado, porque no es el pecado. ¿Está pecando? Entonces conoce la palabra. No, bien, claro. Ya me respondió uno ahí. Eso hace poquito. Yo sabía eso, que sea, la conozco. ¿No? Si no, creo que la que está haciendo la liberación, bueno, era una mujer de México, de aquí, pidió ayuda, la pastora. Estaba liberando a una mujer allá, que era, me dijo que era la hija, pero no pudo liberarla, entonces ella me pidió ayuda, a eso la ayudo para la liberación. Entonces puso a hablar con el demoniado, que era la hija de él. Entonces le hice preguntas, hey, el demonio es un derecho legal. Entonces le expliqué yo a la señora. Le dije, mira hermana, es que ellos conocen la palabra. El demonio siempre me respondiera, si era, no me hablaba, ¿ok? No, ¿sí? ¿No? Cuando le dije al Señor, no, ve, pastor, lo que pasa es que ese es enseñanza. Lo que pasa es que ellos conocen la palabra de Dios incluso mejores más que los cristianos, sí, muchos cristianos. Uh-huh. Entonces le pregunté al demonio, dime sí o no, en el nombre de Jesús, ¿tú te conoces la palabra de Dios? Me dijo, ¡claro! La única vez que el demonio me dijo que habló fue en ese momento, dijo, ¡claro! Antes me respondiera así, ¡claro! La conocen. Por eso es que usted y yo debemos conocer la palabra de Dios. Amén. Porque esto no es de poder, esto no es de fuerza, ni de gritar. ¡Fuera! Ese cuento. No. ¿Ok? Por eso más adelante le explico. No sea la tarde para alcanzar. Todo para la tarde. Esperemos que Dios. Ni siquiera es el mediodía. Ok, entonces. Y obedecen. Obedecen a la autoridad. El que más obedece, mira, hay espíritu humano y espíritu demoníaco. Y espíritu de Dios, lógicamente. Pero digamos, el que no obedece es el espíritu humano. El espíritu demoníaco obedece más tranquilamente. Tú le dices a una persona, alta cosa, no haga tal cosa, no, eso es un problema. Pero el demonio. Si va de acuerdo a la palabra, Y aprovecho un paréntesis aquí. Si va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ellos la conocen. Pues si usted va a sacarlos a ellos, en donde ellos saben. Usted sabe que la persona está en pecado y usted va a sacar ese demonio. Y yo conozco la palabra de Dios y no se van a ir. Te van a engañar, ¿sabes? Porque se tiene derecho legal de parte de Dios. Dios no puede hacer nada hasta que la persona. ¿Entiendes? Entonces, la palabra es la que libera.
y conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad la que libera. ¿Entiendes, hermano? Eso me lo tengo que picar, ¿eh? Bueno, pero entonces, ¿quiere decir que el espíritu humano no obedece a la palabra? Hermano, somos libres de albedrío. El humano es libre de albedrío. No. Obedece o no obedece. Ya. De hecho, no le gusta obedecer. No le gusta obedecer a nadie. Nadie. Sí, cuento. Sí, cuento. Entonces aquí vemos que ellos obedecieron a Jesús. Tienen permiso a Jesús. No quemó para otra parte, Jesús. Hay demonios que me han preguntado, ay, pues, sí, pero me voy, pero ¿a dónde crees que me vaya? No me voy por donde me vaya. Me han preguntado. Y dije, ah, verdad, me dijo, ok, entonces papá, pues, empaca tu maleta, todo, papá, para otra parte. Ok. Otro es, son inteligentes. Recuerda que son espíritu, cuerpo, usted, pero son diferentes. Son inteligentes. Son inteligentes. ¿Ok? Vamos, nos quedamos aquí, aquí y aquí. Jesús me llama aquí porque ellos están, ¿me entiendes? Otra, pueden estar en animales. Otra, ese pasaje nos da mucha buena información. Ellos pueden habitar en animales. En perro, en burro, en todas partes. Y de hecho habitan. Yo tengo ese caso en donde han sido libres los animales de la hambre, sino de liberación del pobre perro, del enfermo. El perro que la amiga de ella abre, le dice mamá a la mujer. Hermana, hay algo raro ahí. Sí, y ella ella no era bien estomacada y ahora tiene un gran estómago. Y él no está enfermo de hígado, como yo tuve todas esas cosas. Yo mi enfermedad es en el estómago, mis órganos. Me hinchan los pies. Todo eso, toda esa parte va a haber diferencia. Pero el Señor me dio la visión a mí de un gran animal que se levantó así en un cocodrilo. Y ese cocodrilo se levantó y agarró a una mujer de la cintura de aquí. Y la agarró y la sangraría así, el pelo de la mujer y las patas le hacían así para acá. Leyendo yo el libro de Daniel, allí me di cuenta que a veces Dios te da las visiones, sueños, son para uno. Porque esa visión que Dios me dio, yo la agarré, que eso de la mujer que sangraba era yo. Porque luego empecé a aparecer de la vesícula, me operaron, le llamaron sus voces y me dijo. La ventaja es que usted es Jesucristo. Eso me va. Por eso estoy. Al principio le dije yo a los tres que dije, es que ustedes son hijos de Dios, son cristianos, hijos de Dios. Hay una creencia, ¿te acuerdas? Le dije, hay una, ustedes no saben lo que son ustedes, no saben. O sea, es tremendo lo que somos nosotros. Hermana, eso hace la diferencia. Hace la diferencia. Así que va a haber muchas cosas que. No para orgullo, no. El Señor me dio la visión para que yo orara por esa persona. Así es. Y no oré. Así es. Que yo estaba tierna, pues. Así es, es normal. La pregunta de último, ¿qué pasa? Sí, ¿qué? ¿O qué? ¿Cómo te va? Pastor, ¿qué hay con, por ejemplo, con los, porque bueno, sabemos que hay demonios, hay influencia, ¿verdad? ¿Qué hay con los cuerpos vacíos, por ejemplo, enseñanzas que he tenido de acerca de que los demonios no se meten en solo en los humanos, sino, por ejemplo, en muñecos? En cuerpos vacíos de animales y que también, por ejemplo, el espíritu de los niños es más sensible que la de un adulto. No el espíritu, el de los niños no, el espíritu, en, digamos, el alma, la parte del alma, que habita en el alma y en el cuerpo. Bueno, un niño, en el caso de los niños, porque un cristiano puede ser poseído de, o sea, el Espíritu Santo habita en el espíritu. Recuerda que somos espíritu a mi cuerpo. El espíritu habita en el Espíritu Santo de Dios, por eso te busca a Dios y ya. Ellos habitan en área así, pero que son los niños también habitan igual acá, incluso los niños son de Dios. Con un niño te llama mayor edad, pues la cosa es, pero un niño así de 5 o 6 años que son todavía. Sigamos aquí. Vamos, espera. Entonces,
les gusta la zona con papita. Ellos se habitúan al lugar donde están ellos. Ellos no quieren salir de ahí. Este mono quiere salir de ahí. Ya conocen el lugar, conocen a la gente, las cosas, todas las cosas ahí. Y de hecho no salieron. Los cerdos murieron, pues quedaron ahí. Le hago una enseñanza aquí en otro paréntesis. Pero es importante, cuando un ser humano muere, un familiar de uno muere. Bueno, cuando un ser humano muere, los demonios que están en la persona se quedan siempre ahí alrededor. Mamá, papá, hijo, familia, se quedan ahí siempre. Son demonios familiares, se quedan ahí. Que están ahí siempre, ellos se pasan, que están de generación ahí, cantidad de siguen el mismo contorno. Ellos se quedan siempre ahí. Sí, cuando, por eso en la pregunta que nos queda hoy, la pregunta a la gente, le hago algún familiar que se ha muerto cercano. Es que sí, yo sé, no, que murió, que era un gran amigo y murió al lado mío, o el dueño. Eso, hermano, pasaron a ti, hay que sacarlo. ¿Qué? Entonces, ellos siempre ya, familiares. Como esto es algo, pero la ventaja es que ustedes y yo somos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es fácilmente la diferencia. Se pueden trasladar, claro, de aquí para allá. Por ejemplo, cuando hay una liberación, que la, o que tenga alguien así, no dejen que. Pregunte si hay inconverso, no lo hagan, eso es brutal. Porque va a pasar allá. Pídele perdón a la persona, pero por el bien de ella. O si el cristiano que está ahí y que va a estar ahí al lado no está bien con el Señor. Ya. Aunque digo, no se va a ir cuando tú le mandes, pero no corran riesgo. Porque se puede meter en la persona. Así un demonio me dijo a mí. Estábamos ahí entonces. Bueno, mi cuñada trajo una persona que es del mundo, católica. Ahí a ver. El demonio se dijo, ella qué hace aquí, ellos qué hacen aquí. ¿Tú no es que me puedo ir para allá? Y dice, sí, seguro. Sí, ¿no? Como hay un pasaje en la Biblia, no recuerdo que el demonio decía, a Jesús y a sus discípulos los conozco, pero ustedes quiénes son. No, o sea, claro, no, la autoridad. No cualquiera puede meterse en esto. Tenemos que estar bien parados en la palabra de Dios. Eso implica santidad, pastor. Sí, claro. Un cristiano, es que un cristiano debe andar en santidad. Es un cristiano de ser así. Lo que pasa es que no todos los cristianos quieren andar por aquí y por allá. Es un problema. Los cristianos deben estar en santidad, en la autoridad del Señor, sumiso. Un siervo como es, un esclavo del Señor, un siervo del Señor. Pero, poderoso. Con riesgo. Que somos luz, debemos ser luz, realmente luz en el mundo. Un cristiano es un cristiano. No, Cristina. Ya sabes, puede estar en animales. Bien, ese pasaje nos da mucha luz a nosotros. Lo interesante es esto. No se fijen ustedes en el demonio. Jesús no se fijó. Jesús no se fijó del demonio, que Jesús sabía que era poderoso, que era un legión, que todo. Jesús sabía. Jesús tranquilamente, el demonio se obedeció al demonio, se obedeció a la autoridad de Jesucristo. No le tengan miedo. Pues eso es lo que sea. Que sea, el miedo. El Señor es el que ustedes lo prueban, que es la autoridad que están ustedes. Ya. Ahí está Jesús. El demonio sumiso. Imagino que los otros dirán, los que han atado, oye, pero y ese demonio que nosotros lo rey. Y mira, postraba su lado que no, porque ahí no, eso llegó a esa área, de pronto no conocían que era Jesús. Porque si sabían que era Jesucristo, no lo van a aprovechar, no lo van a aprovechar. Seguro que quedaron sorprendidos al ver que ese demonio que conocían, porque era un conocido, este hombre conocido, lo han amarrado, era conocido, popular en la región. Y viendo que en este momento está ahí, de rodillas,
ante supuestamente un hombre normal, común y corriente. La autoridad. No tengan miedo a nada. Ok. Tranquilo. Jesús tampoco lo confrontó. Demonio, ¿qué tienes a este hombre ahí esclavizado tantos años? Nada de eso te haga. No quise hacer nada de esas cosas. También vamos a tener una enseñanza cuando Jesús se encontró con Satanás. ¿Te acuerdas, Satanás? Que Jesús, la... Jesús no le dijo, ¡ah, Satanás, tú eres el que tienes a este hombre reventado, esclavizado, ah! Jesús no le dijo nada así, ¿ok? Tranquilo, la palabra. ¿Qué? Palabra. Ni sorprendido nada, no, no. No, pura persona, no. Tranquilo, tranquilo. Yo sé quién está en mí, yo sé quién está en mí. Yo sé que voy con la palabra. Y como lo explica más adelante, más tarde, Dios quiere, no a tiempo, como no es el tiempo, que vamos a amanecer. Esto no es de poder, esto es de palabra. Amén. Ellos obedecen la palabra. Y si la obedecen, usted anda en palabra, usted diga la palabra y yo lo obedezco enseguida. Si es verdad, tengo que ir, no tengo razón, tengo que ir. ¿Ya sabe lo que va a hacer? Sí, ya sé lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Irme. No me toca más, más remedio, irme. Ok, pues, chao, ve. Ya. Okay. Tranquilo. Y ustedes van a verlo aquí, cuando acabamos aquí, porque vamos a hacer, aquí vamos a hacer unas cosas a la tarde que ustedes van a ver. Lo que está hablando acá lo vamos a vivir, porque yo sé que aquí hay un demonio, aquí hay demonio escondido. Pero ellos saben que el problema no es con ellos. ¿Saben? No, con ellos. El problema no es él. No. La palabra. Yo me someto a la palabra. Palabra. Hago otro paréntesis aquí. Por si de pronto atar no conseguimos. Ataramos a dar más avanzado, pero damos un paréntesis aquí. La palabra es la clave. Si ustedes llegan aquí a alguien que no apenas se han convertido, mándelos a estudiar la palabra. Para que ustedes, bueno, puedan ir tranquilamente ya. De ahí fuera, para lucharla. La palabra, usted tampoco vaya a pelear con ningún demonio. Ahí dicen por ahí, hay una guerra espiritual, no sé qué. Tranquilo, tranquilo. No, a veces nos equivocamos. Esto es de palabra. Esto no es de gritar. Esto no es de decirle, de insultar al demonio. Jesús al demonio no lo insultó. Esto no es insultar. Porque otro Dios nos mandó fe a hacer de bendición con todo el mundo. En otra boca saca siempre la bendición, todo bien ya. Digan la palabra. Entonces, no confronten a ustedes. Demonio de decirle a ustedes palabras fuertes. Porque aunque sepa él que el presente tú es verdad, ellos se pueden hasta enojar, aunque no importa que se enojen, pero no necesita eso. Si usted encuentra a un ladrón, por ejemplo, un ratero, y usted, él sabe que es un ratero, pero tú le dices, tú eres un ladrón, un ratero, y no sé qué, también se va a poner ya, soy un ladrón, pero ¿qué? ¿Ladrón y qué? ¿Sí o no? O sea, en cambio, hermano, ¿por qué? ¿Eres un ladrón? O sea, pero, ¿entiendes? Pero no es esa de uno de ir. Porque yo, porque la autoridad, ojo, la autoridad que tiene usted de parte de Dios, es de parte de la autoridad. Y nosotros nos sometemos a la autoridad, nosotros obedecemos a la autoridad de parte de Dios, nos sometemos a ella y andamos en la autoridad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que la autoridad la va a dar la palabra, la autoridad la va a dar lo que te limita a su boca, que el Señor la va a cumplir ya. Entonces usted va a decirle al demonio, ¿qué demonio? Tiene derecho legal a estar ahí, en el nombre de Jesús, responder sí o no. Porque tienen que responder sí o no en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesucristo es todo poderoso ya. Que se han echado fuera demonios. Le digo, demonio, en el nombre de Jesús, fuera. No me quiero ir. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, se van los demonios. Tienen que irte. Y se van porque lo dice la palabra de Dios. Todos someten siempre a la palabra de Dios. Entonces es paréntesis, ¿ok? Siempre ustedes sometes a la palabra de Dios. Ahí me encontró, no sé si era Satanás verdaderamente, Satanás no era verdad, no sé el cuento, pero a mí se me presentó en una gran mujer. Entonces, yo soy Satanás. Y yo, ¿qué?
Así como hablo ustedes, así lo hablo de demonios, que okay, tranquilo, que okay, ya yo me he acostumbrado a esto, que okay. Esto es parte de Dios. Dios es el que da uno el que quita el miedo, Dios todo, todo. Sí, que porque en el huerto del Edén, porque a mí me echaron que ustedes, que tal, no, ¿qué más decía el demonio? Me decía, sí, que tal, y dije, acá, pero no te culpa eso. Esa es la palabra de Dios, que por tu desobediencia. Lo hizo la palabra de Dios. Sí, pero que yo hice la palabra de Dios. O sea, siempre lo llevaba siempre a la palabra. Ustedes siempre llevan a la palabra, ¿ok? Siempre llevan a la palabra. Por eso es bueno, es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Que no me voy y no sé qué. Hermano, ¿por qué? Eso depende de mí. Yo sé que tú no te quieres ir. Pero es que no depende de mí. Lo dice la palabra de Dios. ¿La conoces o no la conozco? Sí, la conozco. Dice esto, se lo dice, y entonces, bueno, que me voy. Es la palabra que da. Así es. Entonces siempre comienzas en la palabra. Descansen en la palabra. En el poder que da la autoridad del poder. No sé ustedes. Jesús, Pablo le decía a los discípulos, le decía, incluso en muchas cartas, apóyense, o sea, en el poder ya de. Hay que apoyarse en el poder. Porque nosotros no, el poder de Él. Él está en nosotros, habita en nosotros. Entonces, si está con nosotros, no es por eso que cambia el mundo, ¿para qué? Porque la palabra ya está escrito, que Él nos dio poder y autoridad para quizás serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y de ninguna manera no puede hacer ningún daño. Entonces, lo dice la palabra de Dios. Ellos la conocen, ellos saben. ¿Qué? Entonces, eso es clave. Dijiste, sé que hay mucha información aquí, mucha información, pero eso me toca tratar de sacar los demás puntos de ustedes. Por eso es que así ustedes van a andar en toda, van a actuar cosas diferentes. No es de fuerza, no tengas sin miedo, nada, tranquilo, la palabra es todo. Ellos, la ventaja es que ellos la conocen. Entre más autoridad, entre más poder prosa el demonio, digamos, si es un principado que está ahí, entre más es un jefe que esté ahí, que tiene cantidad de demonios, ellos conocen más la autoridad, son más fáciles de obedecer también. ¿Okay? Porque la palabra de Dios, ellos conocen la palabra de Dios, porque si Él está como jefe, es porque que tiene autoridad, y nadie puede colocar nadie en autoridad de jefe si no sabe lo que es autoridad. Yo no voy a colocar en autoridad a un renegado, un desobediente que no sabe la autoridad. Yo coloco a alguien que obedece la autoridad, que conoce la autoridad. Entonces ellos conocen la autoridad. Satanás lo colocó ahí, el principal lo colocó ahí, porque ellos, y le dio el delego, funcionan acá con varios demonios, porque sabe la autoridad, sabe la palabra de Dios, obedecen la palabra de Dios. Entonces nosotros con la autoridad del nombre de Jesús, con la que ellos conocen las palabras de Dios, le decimos, y se van, tienen que irse porque ellos saben lo que es autoridad. Hay puntos de demonios que le van a decir, no sé qué, te pueden explicarles a ellos, es que yo sé que tienen poder. ¿Por qué me dicen? Yo sé, pero si no, eso no depende de mí, tú sabes, no depende de mí, eso depende de la palabra del Señor, no tengo que ver en este cuento, yo fui guiado, tú sabes, soy hijo de Dios, tienen que ir, pues, no hace nada. ¿Ok? Entonces, Eso es clave. Bien, entonces ya vemos que hay muchos bases bíblicas para hacer lo que estamos haciendo. Y hacer lo que no estábamos haciendo. O estamos haciendo un poco a media. O ahí ya no traía haciéndolo. Ya vamos a hacer muchas cosas más. Para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios es bueno, ¿ah? Sí, amén. Gloria a Dios. Todo el tiempo. Él nos quiere llevar a un nivel más alto. Estamos en su último tiempo, repito. Y esta les va a levantar con ustedes gente aquí. Yo les comentaba una que no solamente vamos a ver rompena hoy. Vamos sin contacto. Ya, en el futuro estudio conmigo acá. Cualquier información, lo que sea, aquí estamos siempre para servir. Recuerda que somos un solo cuerpo.
Muchos miembros por un solo cuerpo. Y todos los cuerpos, todos los miembros para ayudarnos mutuamente ya. No hay uno más alto que otro. Todos diferentes dones, pero todos un solo fin. Todos un solo cuerpo. Yo he dicho que íbamos a almorzar hasta ahora. No sé si ustedes quieren vayamos a almorzar ahora o regresamos a la una o seguimos más tarde. No sé si quieren ustedes decirlo. Si decir ustedes quieren vayan a almorzar ahora o regresamos a la una. Y después seguimos buscando. 40 minutos. 45 minutos. Sí. Tiempo se acaba. Sí. ¿Está bien así? ¿Estaban ayudando? Ah, antes por ahí hay gente que si tienen algún dinero de aquí. ¿Hay gente que no está ayudando? Oye, ¿qué cosa? Lo que viene así va a ser, esto es muy extenso, pero vamos ahí y ustedes deciden, vamos a hacer modo más cosas más. Pero sí, entonces sí, por aquí hay donde comprar, no tienen carne. Ahí el antico, hay Subway, pizza y cosas allá. Y si quieren hemos pensado de comida así, de comida de arroz y cosas así, pues aquí está el mall también. Sí, también así hay premios y todo, premios. Sí, hay acá por la... ¿Cómo es? Está saliendo aquí a la derecha. Está aquí el... Sí, en el mall. Sí, el Subway está aquí, de hecho, ¿quién sigue el Subway? Están así, correr todos, todo, carne, todo.